¡Hey! ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas al Show con Emerson, el programa de espectáculos a través de las redes sociales de Antena San Luis. Aquí en el Show con Emerson estamos seguros que tanto el dinero como el chisme se hicieron para contarse, así que quédate conmigo porque te vas a enterar de lo más importante de la vida de los famosos y no tan famosos. Oigan, Televisa, TV Azteca, Pati Chapoy y Ventaneando están haciendo una campaña negra y de desprestigio en contra de Yuridia porque no quiere ser la nueva jueza de la academia. Aquí te cuento toda la información. También Gerard Piqué y Clara Chía ganaron $1,500,000 por la selfie que publicaron demostrando y compartiendo su amor. Y por último, Moni Vidente asegura que Irina Baeva y Gabriel Soto van a confirmar su ruptura el 14 de febrero. Así que ya lo sabes, quédate conmigo para que te enteres de estos chismes. Bueno, Yuridia a través de sus redes sociales compartió hace algunas horas, unos días, que fue víctima de acoso, de violencia, de bullying acerca de su cuerpo, de su vida, de sus decisiones por parte de Ventaneando, de Pati Chapoy y de TV Azteca. Ella confirmó en un video que la producción de este programa de espectáculos de la televisora de La Jusco tenía a sus corresponsales y a sus reporteros afuera de su casa acosándola, buscando alguna declaración, que seguía a sus hermanos, que le escupían en el buzón de su casa, que le rompieron los vidrios de la casa también. Entonces esto le provocó a Yuridia muchísimo estrés, mucha ansiedad, y Ventaneando nunca se responsabilizó de esto. Cuando Yuridia alzó la voz y expuso toda la violencia que vivió de parte de Pati Chapoy y de su equipo, obviamente los conductores del programa de espectáculos salieron y brincaron asegurando que Yuridia tenía problemas de autoestima, que tenía problemas emocionales, que el talento que le había dado la vida era una carga para ella y que no era feliz cantando. Y esta situación pues no le gustó nada a Yuridia. Ella también aprovechó sus redes para decir que Ventaneando jamás se va a hacer responsable de toda la situación que vivió, del grado de estrés que vivió en ese momento tan oscuro de su vida que casi le la orilla a quitarse la vida. Ella confirmó que estuvo a punto de suicidarse por la presión que vivió de Ventaneando. Y esto, según el portal de espectáculos de Chacaleo, es una campaña negra en contra de Yuridia porque no accedió a ser parte de la nueva generación de la academia. Ni siquiera sabía que iba a haber una nueva generación de la academia, pero dice este portal de espectáculos que todo se debe a que Yuridia no quiere volver a TV Azteca, a este proyecto. Entonces Pati Chapoy es la mente maquiavélica detrás de esta campaña para darle con todo a Yuridia, que yo creo que Yuridia es de esas artistas que no necesita las televisoras, que no necesita el apoyo de un programa como Ventaneando, porque su talento la respalda, porque en las redes sociales, en las aplicaciones, en Spotify es de las más escuchadas y el éxito que tiene Yuridia es asegurado. Entonces ojalá que no sea precisamente por esto, porque no quiere volver a TV Azteca, y es una estrategia muy baja de la televisora atacar a un artista utilizando esta influencia que tienen, porque a final de cuentas hay mucha gente que no tiene acceso a redes sociales y que solo se informa por la televisión. Entonces si TV Azteca está siendo tan mala con Yuridia, pues es una estrategia muy baja, muy vil y muy cruel. Así que los fans de Yuridia le están defendiendo muchísimo y Ventaneando bloqueó a toda la gente que apoyó a Yuridia. Ahí decía, hasta Yuridia la bloquearon, decía Ventaneando bloqueado a Yuridia. Entonces no me la quieren nadita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son team Ventaneando o equipo Yuridia? Aquí déjenlo en los comentarios. Vamos a cambiar de tema. Hay más información. Gerard Piqué y Clara Chía, que ya los habíamos descansado un ratito en el programa, vuelven a hacer noticia. Y es que ya pasean por las calles de Barcelona agarrados de la mano, muy felices. No les importa que los paparazzis los estén viendo, sonríen, platican con ellos. Y bueno, ¿se acuerdan de la selfie que publicaron? Más bien que publicó Piqué en su cuenta de Instagram con Clara Chía y él atrasito con cara de que no rompió un plato, muy enamorados y muy bonitos. Pues todo fue un plan con maña, porque según los medios de comunicación cobró Gerard Piqué $1,500,000 por esa fotografía. Yo me pregunto, si no tiene un patrocinio, si no aparece la marca o un lugar etiquetado, ¿cómo le hacen para cobrar esa fotografía? Porque los medios especializados dicen que cobró $1,500,000. Yo no tengo idea, yo no monetizo ni 10 pesos con mis fotos en Instagram, pero Gerard Piqué, $1,500,000, no da paso sin guarache. Y es que si Shakira está sacando provecho de toda esta ruptura, haciendo dinerito, volviéndose popular, pues Gerard Piqué no se ha quedado atrás. Y les comparto rapidito el dato de que $1,500,000 costó la selfie, más bien le dejó de ganancias a Gerard Piqué y a Clara Chía. Ya tienen un dinerito para la vacación o para sus gustitos.
o para las deudas que tenga cada uno y que lo aprovechen de la mejor forma. Si Shakira está sacando provecho, pues Gerard Piqué, porque no se queda atrás, que lo haga. Y pues a final de cuentas las vidas, las relaciones de los famosos siempre dejan algo económico y ellos ya son más empresarios utilizando su vida privada también para monetizar, así que bien por ellos. Por último, Moni Vidente asegura que Irina Baeva y Gabriel Soto van a confirmar su ruptura el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Y es que la pitonisa asegura que la pareja ya no anda, por más de que se empeñan en aparentar en las redes sociales que todo está bien. Se les vio hace algunas semanas en la Riviera Maya, posando en un yate, vacacionando, muy felices, pero dicen que este viaje fue patrocinado por la marca, por la empresa que utilizó a Irina Baeva y a Gabriel Soto como imagen. Entonces los contrataron como pareja para que presumieran su amor y utilizaran una gorrita, una playera o que mencionaran su marca. Entonces dicen que este viaje fue uno de los últimos patrocinios que hizo la empresa con la pareja y que el 14 de febrero y que si no el 21 de ese mismo mes iban a confirmar su ruptura a través de las redes sociales. ¿Será que ya para esas fechas se les acabó el contrato y ya pueden gritar a los cuatro vientos que ya no se quieren, que se acabó el amor? Pues solo ellos lo sabrán y veremos si Moni Vidente le atina o no a esta predicción. Lo cierto es que pobre de Irina Baeva y de Gabriel Soto, porque desde hace años están los rumores de que ya cortaron, de que no están bien, de que se pusieron el cuerno, etc, etc. Moni Vidente, de hecho, en la información que publica, que comparte, dice que Gabriel Soto es quien tomó la decisión de cortar la relación porque le cachó unos mensajes a Irina Baeva con un actor y un futbolista. Esto es lo que dice Moni y ya veremos si le atina o no. Esto ha sido todo hoy viernes, ya acabamos la semana, ya estamos cansaditos, pero hay que disfrutar del fin de semana. No sin antes invitarles a los eventos que hay en San Luis Potosí. Ya saben que el 18 de febrero llega Cristian Nodal a El Domo San Luis con Forajidos Tour, su nuevo espectáculo, y puedes comprar tus boletos a través del sistema Ticket One, en El Domo San Luis, en El Bife, en Frogo y en Lua. También viene a San Luis Potosí Carlos Rivera con su nuevo espectáculo que se llama Un Tour a Todas Partes, y él viene el 12 de mayo también al Domo San Luis y puedes comprar tus boletos también en el sistema Ticket One y en el Domo San Luis y en los mismos puntos de venta que ya te mencioné. También la banda MS, si tú no eres popero y te gusta más la banda, pues también viene la banda MS al Domo San Luis. Oye, todos vienen al Domo ahora, qué bien, al Domo le está yendo muy bien con estas fechas. Y viene la banda MS el 4 de marzo para que compres tus boletos. Si no eres popero, pues también hay alternativas y opciones para que disfrutes de estos eventos. La banda MS tiene muchos seguidores y fans en San Luis Potosí, así que por ahí nos vemos. Yo soy Emerson, muchas gracias a Diana por hacer posible que lleguemos hasta donde ustedes nos vean, en su celular, en sus compos y en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos y escuchamos la próxima semana en el show con Emerson. Adiós.